Un juez de conocimiento condenó a 47 años de prisión a Robinson Landerson Naranjo, el hombre responsable del feminicidio de la barranqueña Paola Chávez, quien era su compañera sentimental. La fiscalía evidenció que este hombre después de asesinar brutalmente a la mujer, ocultó el cuerpo en el baúl de un carro. Los hechos ocurrieron en el marzo de 2022 en el barrio Simón Bolívar de Barranca Bermeja. Según logró establecer la fiscalía, después de terminar la jornada de trabajo, la pareja llegó a su vivienda en donde se presentó una discusión. Las pruebas demostraron que Landerson Naranjo, quien era carnicero de oficio, atacó con arma blanca a Paola Chávez, de 41 años. Una vez cometió el crimen, intentó ocultar el cuerpo. El hoy condenado salió de la vivienda sin despertar sospecha con rumbo desconocido. Funcionarios del CTI de la Fiscalía, adscrito a la seccional Magdalena Medio, acudieron al lugar en donde encontraron en partes el cuerpo de la mujer. Después de los hechos, servidores del CTI, en operativo conjunto con el Ejército Nacional, capturaron a Naranjo en San Vicente de Guaviare, en donde se escondía. Al momento de la detención presentó una identidad falsa con la que trató de evadir a la justicia. La fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptó. Este hombre ahora deberá pagar condena en centro carcelario.